Okay, here we go. Buenas chicos, espero que estén todos bien. Yo me encuentro estupendamente bien. Vamos a ver un vídeo que, la verdad que brutal, lo he visto creo que 20 veces. Es algo que quería compartir con ustedes, con vosotros, con vosotras y la alopecia. De verdad, genera pues muchas complicaciones, muchos impedimentos para muchísimas personas. Por cierto, este vídeo, yo saben que siempre soy muy permisivo con cualquier cosa, pero este vídeo, si hay alguna burla, alguna tontería, pues que sepa que esa persona va a ser baneada, no del comentario, sino para siempre en este canal, no va a poder comentar. A él le da igual, pues bueno, a nosotros también. Para que se tome con el máximo respeto, porque creo que este vídeo a mí me ha llegado mucho, creo que puede hacer ustedes. Y hemos puesto un adelanto al principio, ¿no? Como una persona se va a rapar y uf, es ese momento, ¿no? Aquí vamos a ver, pues creo que este vídeo es un cúmulo de sensaciones, de emociones de todas las personas que estamos ahí detrás. Y que bueno, que queremos recuperar nuestro pelo y que llega un momento que, como el título dice, ¿no? Yo creo que ha sido una buena decisión, también por lo que pienso después del vídeo. Y también importante, me voy a quedar con 1 minuto de ese vídeo. Me gustaría que tú vieras este vídeo entero y te quedaras con 1 minuto de ese vídeo y me comentaras cuál es el minuto que más identificado, que más sientes, o de alguna forma, pues bueno, apoyar a este chaval. Esto es de un youtuber que hace una serie, la verdad, que es buenísima. Me gustaría hacer este tipo de contenido, pero bueno, lo veo muy difícil. Voy a dejar el link de este youtuber. Bueno, espero que no se enfade, si no, pues él mismo podrá retirar Almost este vídeo. normal. This is the reality. Today I decided not to have fear anymore. When someone is taller and is behind me, I always try to put my hand like this to cover it. I'm not gonna say that it's easy because I feel a little afraid. To live more confident again, not to be thinking all the time in the same thing. You cannot enjoy the life. You all the time are thinking somebody's going to see me, somebody's going to criticize me. You lose your self-esteem. This is not going to control me anymore. For example, I started to work out in my own house. I all the time I'm trying to be in my house. Nobody watch me. I'm just going to the church, and I'm going to the church with my cup, everything. It's really hard. When you start come over, man, it's over. The first thing that I will do is go to the sw to swimming. I'm going to the pool. Yes. I don't enjoy many things because of that. So I could think in all these things that I'm losing to give me the strength, the motivation to just give that a step and just do it. Okay, here we go.
Okay. I feel pretty good. I'm going to swim. I can enjoy the wind, the sun. I'm gonna go to the pool. The first thing that I'm going to do is I'm going to the pool. Bueno, creo que el vídeo pues lo dice todo, ¿no? Lo dice todo, el sufrimiento, la aceptación, el cambio. Yo creo que sobran las palabras. Comenta lo que te ha parecido. El vídeo entero está, he puesto el traductor de Google. Aquí en YouTube sabes que traduce como el culo, pero bueno, creo que más o menos se puede entender. Vale, entonces dejaré la entrevista aquí abajo, el canal de esta persona. Felicidades, chapo. Este chaval ha quedado genial. Ojalá muchísimos de nosotros pudiéramos quedar así. Siempre vemos, pues bueno, diferentes. Ahí habrá gente que diga, ojalá yo estuviera como tú. Pero en este caso, la verdad que le queda muy bien el look rapado. Se ha quitado un peso de encima. Va a poder hacer, bueno, creo que el momento mejor para mí. Voy a dejar el minuto, pero es el momento que él se ríe, obviamente pues no lo ha aceptado todavía, está un poco en proceso, pero es que le queda genial, le queda estupendo. De aquí espero que si ves este vídeo te felicito, la verdad que todos mis respetos. Y bueno, cualquier persona que esté pasando cualquier situación, que sepa, oye, que a lo mejor la mejor solución no es un tratamiento ni un injerto, sino dar este paso y quitarse un gran peso de encima. Y que nada, que nos vemos en un nuevo próximo vídeo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, chicos.